Bueno, les voy a compartir la presentación, si me dan un segundo. ¿Se ve ahí la presentación? Sí. Bueno. Buenísimo. Espérenme que lo voy a poner a grabar. Creo que alguien ya puso. Ah, sí, aquí puso. Ajá. Bueno, bien. Bueno, chicos, como les decía, vamos a ver el tema de electricidad. Estos son un poco el contenido que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Vamos a ver un poco el tema de átomos y distribución de cargas. Ley de Ohm, que ya vamos a ver para qué se utiliza, tipos de corriente eléctrica, efecto Joule y alguna otra cosita que está agregada también por ahí al final. Bueno, como ustedes saben, todos los materiales están formados por moléculas. Y esas moléculas lo que hacen es otorgarle ciertas características a los materiales que a su vez están formadas por combinaciones de ciertos átomos, ¿sí? La molécula es la porción más pequeña en la que se puede dividir un material y que tenga sus características particulares. El átomo es la porción más pequeña en la que puede dividirse un elemento sin perder sus propiedades, ¿sí? Esto ustedes conocerán, habrán visto, me imagino, la tabla periódica de los elementos. ¿Alguien me puede decir qué es la tabla periódica? La forma en que se organizan los elementos. Ajá. ¿Y qué elementos? ¿Qué es lo que tenemos acá en cada uno de estos cuadraditos de la tabla? Sí. Elementos. Lógicos. ¿Cómo? ¿Elementos qué? Biológicos. Sí, no biológicos y no biológicos, porque hay distintos elementos que por ahí, digamos, no se encuentran en los seres vivos, digamos, pueden estar en algún otro lugar. Bueno, fíjense que esta tabla periódica está como agrupada en distintos tipos de elementos, ¿sí? Acá podemos ver o identificar por colores, ¿sí? Elementos que son metálicos, elementos que son no metálicos, ¿sí? Lo que se llaman gases nobles. Bueno, y así se va organizando la tabla periódica. La característica que tiene esta tabla periódica es que a su vez, fíjense que está organizada por distintos números, ¿sí? Que son unos números atómicos que identifican a cada uno de estos elementos de la tabla. Después, bueno, obviamente la tabla tiene otras características de cada uno de estos elementos, ¿sí? Que son características propias de ese elemento y que sirven para hacer cálculos. Si tenemos que calcular, por ejemplo,
la masa que tiene una cierta cantidad de átomos de algún elemento, si, no sé, cualquier cosa, digamos, cualquier información que necesitemos está expresada en la tabla periódica de los elementos. Esto ustedes supongo que ya lo tienen que haber visto, así que no nos vamos a detener en lo que es la tabla. Igualmente, tampoco es el tema central nuestro, pero es importante que sepamos, digamos, que tenemos esta tabla con todos los elementos que se encuentran hasta el momento y que bueno. Están representados en la tabla, cada uno con sus características. ¿Sí? ¿Alguien habló por ahí? Bueno. Cuando hablábamos de moléculas recién, por ejemplo, podemos ver el caso de lo que son, por ejemplo, en este caso, una molécula de agua, donde está formada, dijimos, por átomos. ¿Sí? Esos átomos que componen esta molécula están unidos por distintos tipos de fuerzas para conformar esa molécula. Y, por ejemplo, en este caso tenemos una molécula de agua muy característica y muy presente en lo que es el cuerpo, que está formada por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de perdón, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Acá podemos ver una representación donde simplemente nos sirve para identificar, digamos, cómo está formada esta molécula y representar gráficamente un poco cómo es el tamaño de los distintos átomos. Esta molécula de agua es importante porque, como ustedes saben, el agua es un elemento fundamental que compone gran parte de nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante, digamos, saber, y además también esto implica varias cuestiones, ustedes lo van a ir viendo a lo largo de su carrera, pero desde cuestiones de cómo se comporta el agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Desde lo relacionado con el tema que estamos viendo de la parte eléctrica, saber que el agua es una molécula que es polar, tiene una cierta polaridad dado por su conformación, por los átomos que la conforman. Y a su vez estas características que por ahí presentan las moléculas de agua también se aprovechan para algunos tipos de tecnologías que utilizan, tecnologías para diagnóstico que se utilizan, que aprovechan esta polaridad que tiene la molécula de agua y la utilizan, por ejemplo, en lo que es la resonancia magnética. Ustedes supongo que habrán escuchado la resonancia magnética, es un estudio de diagnóstico que se utiliza y básicamente lo que hace es aprovechar esa característica de las moléculas de agua de que son polares, entonces aplican un campo magnético al cuerpo, polariza esas moléculas y luego van midiendo la energía que se desprende, digamos, de esas moléculas en ese reordenamiento que se va produciendo por el campo magnético. Eso es muy a grosso modo, digamos, cómo funciona un equipo de resonancia magnética y una de las importancias, digamos, que tiene, aprovechando las propiedades y las características polares de este tipo de moléculas. Cuando hablamos del modelo atómico, podemos decir, acá tenemos representado lo que es un átomo. El átomo va a tener distintos elementos que lo componen. Va a tener en la parte central un núcleo. El núcleo va a estar formado principalmente por dos tipos de partículas. Unas partículas son los llamados neutrones y otro tipo de partículas son los protones. Esas partículas tienen ciertas características eléctricas
Por ejemplo, los neutrones, como su nombre lo indica, son neutros, es decir, que no tienen carga, no tienen una carga de ningún tipo. En cambio, los protones son partículas que tienen una carga positiva. Y vemos que alrededor del núcleo se van a distribuir una nube de electrones, se llama, que esos electrones son partículas, digamos, que tienen una carga negativa. Los electrones se van a ir ubicando alrededor del núcleo en distintas órbitas. Cada órbita va a tener una cierta cantidad de energía que cuanto más cerca está del núcleo, más energía posee, digamos, esa órbita. Entonces, si lo pensamos así, las capas, los electrones, perdón, que están más afuera del núcleo, más alejadas del núcleo, son electrones que tienen menos energía. Menos energía, digamos, por la unión que tienen con respecto al núcleo. Entonces, generalmente esos electrones son como más fáciles de quitar de esa nube de electrones, porque son los que están más afuera y los que tienen una menor energía de ligación, digamos, con lo que es el núcleo, ¿sí? Entonces, como que son más, tienen mayor, se utiliza como menor fuerza, digamos, para poder quitar los electrones cuando uno quiere hacer, digamos, algún tipo de generar algún tipo de ion en algún átomo. Esto en condiciones normales, ¿sí? Es decir, si no hay nada que haga que se pierda un electrón de esa nube, en condiciones normales el átomo tiene que ser o es eléctricamente neutro. Eso significa que para que sea neutro, la cantidad de protones que yo voy a tener o cargas positivas tiene que ser igual a la cantidad de electrones, ¿sí? Para que se equilibre, digamos, la carga que tiene en el núcleo con la que tiene en la nube de electrones. Bueno, si nosotros quisiéramos liberar energía que está presente en un átomo, tenemos distintas formas de hacerlo. Una forma es liberando energía del núcleo. Para liberar la energía del núcleo existen dos formas, digamos, de hacerlo. No nos vamos a poner, no vamos a ver, digamos, cuáles son esas formas, pero simplemente comentarlas, que son lo que es la fusión de dos núcleos, es decir, que se unen esos dos núcleos, o la fisión, que es cuando a un núcleo se lo rompe, ¿sí? Se lo separa. Entonces, cualquiera de esas dos, digamos, de esas dos formas de liberar energía, se van a dar en el núcleo, ¿sí? Esto, para poder hacerlo, no es que se dan en una forma así nomás, digamos, sin que medie algo de por medio, ¿sí? Es una reacción que se provoca por algo o que se desencadena por algo, ¿sí? Esto puede ser a través de una reacción, digamos, que se va dando en cadena y que provoca la fusión o la fisión de algún núcleo, ¿sí? Pero es algo que lo provoca. No es que naturalmente esto se está produciendo todo el tiempo en la naturaleza. Y la otra forma de liberar energía de un átomo es lo que les decía recién, que es a través de extraer algún electrón de las capas más superficiales de los átomos, ¿sí? De esa nube electrónica que tengo, yo puedo llegar a extraer algún electrón y eso va a hacer que se libere energía que estaba presente en el átomo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, perfecto.
Bueno, cuando se produce la separación de algún electrón de un átomo, lo que va a pasar es que se van a producir dos nuevas partículas que van a tener cargas distintas. Por un lado vamos a tener el electrón que tiene una carga negativa y por el otro lado va a quedar ese átomo al cual le falta una carga negativa. Y como les había dicho anteriormente que las cargas que el átomo en condiciones normales era neutro, es decir, tenía misma cantidad de cargas positivas que de negativas, si yo ahora le saqué una carga negativa, ese átomo, ¿cómo va a quedar eléctricamente? Más positivo. Va a quedar más positivo porque tiene más cargas positivas que las negativas. Entonces, ahí se van a generar esos dos tipos de partículas, ¿sí? Que una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Y entonces se rompe ese equilibrio que tenía originalmente. Y eso es el principio, digamos, de lo que va a generar una electricidad o una corriente eléctrica. Para que haya una corriente eléctrica, además de generarse estas dos partículas que les decía recién, tiene que haber un medio conductor que las una, ¿sí? Porque si yo genero dos partículas y quedan dando vuelta en el aire, no va a haber una corriente eléctrica porque no hay nada que las una, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más adelante a qué hacemos referencia con eso que les acabo de decir. Bueno, esto es lo que les decía recién, un átomo neutro, ¿sí? En este caso es un átomo que tiene 3 protones, 4 neutrones, y como tiene 3 protones, si es neutro debe tener 3 electrones. Por otro lado, cuando le quitamos un electrón, ¿sí? Que dijimos que es una carga negativa, se forma un ion negativo, y por lo tanto este átomo que era neutro va a tener 3 protones, 4 neutrones, pero ahora va a tener 2 electrones, ¿sí? Entonces este átomo se transforma en un ion que es positivo. Esto, como hoy cuando veíamos la tabla periódica de los elementos, los átomos que están representados en esa tabla periódica están ubicados por un número atómico que está dado por la cantidad de protones que tiene el átomo. Esa cantidad de protones es única e identifica a cada uno de los elementos, a cada uno de los átomos, ¿sí? Entonces, normalmente podríamos decir que es la cantidad de electrones o de protones. Pero, como podemos ver acá, puede darse el caso que nosotros quitemos un electrón y este átomo sigue siendo el mismo átomo, pero con una carga, en este caso, positiva, ¿sí? Entonces, lo que determina el átomo, qué tipo de átomo es la cantidad de protones, que es lo que da el número atómico, ¿sí? Bueno, para cuando queremos lograr desprender un electrón de esa nube de electrones que recién hablábamos, hay distintas formas de hacerlo, ¿sí? Acá tenemos enumeradas algunas de esas formas. Una forma puede ser a través de una acción química, que es lo que pasa generalmente dentro de una pila o de una batería, como tenemos ahí representado. ¿Sí? Dentro se da una reacción química que lo que hace es generar unas cargas que después van a ser lo que yo utilizo para alimentar algo a través de la batería o de la pila. Otra opción para generar esos electrones es a través de lo que es el magnetismo.
A través del magnetismo, yo lo que hago es utilizar un fenómeno electromagnético que lo que me permite es que, por ejemplo, si yo tengo un bobinado, ¿sí? Que es sería como un arrollamiento de un alambre, y entre medio de ese arrollamiento paso un imán, por ejemplo, lo que voy a hacer es que se va a inducir en ese arrollamiento que tengo, se va a inducir una carga eléctrica que va a estar dada por el movimiento de ese imán que yo estoy pasando por el arrollamiento. Eso es lo que genera el efecto, es lo que se llama electromagnético, porque a través de un campo magnético yo genero un fenómeno eléctrico. Básicamente, ustedes capaz que no lo han visto, pero es el principio de funcionamiento de un motor, ¿sí? Ustedes un motor, que es lo que tienen representado acá a la derecha de la imagen, lo que tengo en el motor es un arrollamiento, ¿sí? Por afuera y adentro un campo, una de las opciones, un campo que gira, ¿sí? Y se va induciendo en cada uno de esos arrollamientos. Bueno, esa es otra opción, digamos, otra forma de desprender electrones de los átomos. Otra opción. Profe. Sí. Pero ¿cómo es que el magnetismo, o sea, actúa sobre los átomos para sacarle los electrones? O sea, ¿cómo es el mecanismo, digamos? ¿Qué es lo que hace? Y lo que hace es, a través del campo magnético que genero, ese campo magnético hace que se desprendan los electrones, ¿sí? Por la fuerza, digamos, que genera el campo magnético, hace que se desprendan esos electrones de las capas más superficiales del elemento, digamos. Pero en este caso, por ejemplo, hay átomos a los que se le puede aplicar magnetismo y otros que no, o a todos, porque a veces capaz tiene que tener las propiedades magnéticas, no sé. No, o sea, en realidad vos podés aplicarlo, lo que pasa es que va a depender mucho de la fuerza de unión que tenga los electrones que están en las capas más superficiales con el núcleo, ¿sí? Por lo tanto, a lo mejor vos vas a aplicar un campo magnético a un material que no es conductor, por ejemplo, no sé, por decir, a una madera, y ahí no vas a generar nada, pero vas a aplicar un campo magnético sobre un arrollamiento de cobre, un alambre de cobre, y sí vas a generar un campo magnético. ¿Sí? Depende obviamente del material, no es que con cualquier tipo de material. Ah, buenísimo, gracias. Bueno, otro efecto es también el que se da a través de la luz. Esto, por ejemplo, ustedes habrán visto, porque está muy popular, digamos, ahora se ve por todos lados, el tema de los paneles solares. ¿Sí? Ustedes habrán visto que se utilizan para generar energía eléctrica, para calentar y demás. Bueno, eso lo que se utilizan son elementos que son fotosensibles, es decir, que reaccionan ante la presencia de un fotón y reaccionan desprendiendo algún electrón y generando esa corriente eléctrica que después se aprovecha para calentar, para alimentar eléctricamente algo y demás. ¿Sí? Esa es otra forma de generar una corriente eléctrica. Otra de las formas es a través de calor. Esto hay distintos materiales, o mejor dicho, los materiales reaccionan de forma distinta ante el calor, ¿sí? Hablando de lo que son metales. Entonces, cuando uno une, por ejemplo, dos metales distintos, ¿sí? Los une a los dos a través de un punto de soldadura y les aplica calor, dependiendo del calor que le esté aplicando, eso va a generar un par, digamos, se llama un par en esa unión que forma una termocupla, ¿sí?
y entonces eso hace que se genere una pequeña corriente eléctrica, que en el caso ese en particular que les estoy diciendo, se utiliza, por ejemplo, para medir temperatura, por ejemplo, en un lugar, ¿sí? Y el elemento que se utiliza es una termocupla, se llama. Capaz que lo han escuchado nombrar, o otra opción es a través de los bimetálicos, que a lo mejor seguramente lo han usado, tal vez sin saber que se llaman así, pero muchas veces ustedes ajustan, por ejemplo, de un caloventor, tiene una perillita donde ustedes la mueven y regulan cuál es la intensidad del calor que quieren que tenga ese equipo. Entonces lo que están haciendo cuando ajustan esa perillita, en muchos casos, es ajustar justamente un bimetálico y lo van regulando para la temperatura a la que quieren que corte. ¿Sí? El bimetálico es una chapita que se va arqueando a medida que pasa la corriente eléctrica, se va calentando y entonces llega un momento que se abre, digamos, el contacto y deja de pasar corriente eléctrica, entonces se empieza a enfriar. Cuando se enfría se vuelven a tocar las chapitas y vuelve a conducir otra vez. ¿Sí? Esas son formas, digamos, de generar corriente a través del calor. Otra forma es mediante la presión. Existen ciertos materiales, esto les vuelvo a decir, cada material tiene sus propiedades y alguno podrá tenerla o no. No significa que esto sirve para todos los materiales. Pero hay materiales que se llaman piezoeléctricos que tienen la propiedad de que cuando ustedes le ejercen algún tipo de presión, es decir, que lo aprietan, tratan de deformarlo, eso genera un cambio eléctrico o provoca un cambio eléctrico en el material. ¿Sí? Que si yo lo pongo en un circuito, puedo llegar a generar una corriente eléctrica. Y a su vez, también, si yo les aplico al material ese una corriente, voy a lograr una deformación. Esto es el ejemplo más tradicional y que es probable que lo hayan visto, es el famoso MagiClick. No sé si saben lo que es. Pero básicamente es lo que se utiliza para por ahí generar una chispa y encender las cocinas, los calefones y demás. ¿Sí? Es un elemento que ustedes lo presionan, cuando presionan deforman ese material piezoeléctrico y hace que salte una chispa. ¿Sí? Esa chispita es un arco, digamos, de una corriente, porque pasa una corriente eléctrica. Otro elemento que después lo vamos a ver en la próxima clase, que utiliza esta propiedad, es, o son, mejor dicho, los transductores que se utilizan para ecografía. ¿Sí? No me voy a detener ahí, después lo vamos a ver. Bueno, otra forma que se utiliza para lograr tener electrones o liberar electrones es a través, por ejemplo, del frotamiento. Cuando ustedes frotan un material, por ejemplo un plástico, capaz que lo han visto, ese frotamiento lo que hace es que se desprendan algunos electrones y entonces provoco una, como que se carga el material, y muchas veces habrán visto, lo mismo pasa cuando ustedes se sientan con algún pullover o algún suéter en alguna silla plástica, por ejemplo. Y cuando se levanta, la más típica es tocar el picaporte de la puerta y que les dé sienta una corriente. ¿Sí? Les habrá pasado, supongo. O que hace una chispita. ¿Sí? Y eso lo que está pasando es justamente que, porque se está frotando el material de la lana contra la silla plástica, lo que hace que se cargue y como ustedes cuando van a tocar se descarga esa corriente a través del material conductor que puede ser la puerta, el picaporte de la puerta. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando aplicamos alguna de estas formas de lograr extraer algún electrón de esa nube electrónica que decíamos recién a través de alguno de los métodos? Lo que va a pasar es que vamos a tener cuerpos o elementos que van a estar con una cierta carga eléctrica. Esa carga eléctrica lo que va a provocar es que haya una diferencia de tensión entre distintos elementos. Cuando esas cargas están, digamos, sin nada que las una, esas cargas positiva y negativa, yo lo que tengo es en realidad lo que se conoce como una electricidad o una carga estática, ¿sí? Porque el átomo permanece con su carga, ¿sí? Y no vuelve a su estado de reposo, que era con un valor neutro, dijimos, eléctricamente. Ahora, si esas dos cargas, positiva y negativa, yo las uno a través de un elemento conductor, que era lo que les decía hoy, ese elemento conductor lo que va a hacer es que haya un medio a través del que se una la parte positiva con la parte negativa. Cuando se unen, o para unirse esas partes positiva y negativa, lo que hay es una circulación de una corriente eléctrica, ¿sí? Que va a estar dada por ese movimiento de cargas a través de ese conductor. Es decir, para que yo tenga una corriente eléctrica, tengo que tener, por un lado, los cuerpos que están con una cierta carga eléctrica, y por otro lado, tengo que tener un medio que sea conductor. ¿Sí? Por eso, lo que les decía recién en el ejemplo, cuando ustedes se cargan, porque por frotamiento quedan cargados cuando están sentados en una silla plástica, como generalmente uno está aislado del piso porque tiene una zapatilla con una suela de goma y la goma es un aislante, entonces no hay una descarga eléctrica a través de los pies, por ejemplo, hacia el suelo. Pero cuando yo voy a tocar la puerta, que la puerta está conectada a través de, bueno, de los distintos elementos de la puerta y la pared a lo que es la tierra, lo que yo estoy haciendo es que la corriente que me quedó almacenada en el cuerpo circule a través de un medio conductor que es mi cuerpo y el picaporte de la puerta, ¿sí? Y ahí es donde se genera ese pasaje de corriente, que es lo que genera muchas veces la chispa, que es lo que sentimos por ahí, un cosquilleo, o como que nos patea, digamos, nos hace como un pique en la mano, ¿sí? Que es justamente por ese movimiento de las cargas a través del cuerpo nuestro. Bueno, lo que busca, digamos, ese movimiento de cargas es volver a equilibrar ese desequilibrio que se formó por alguno de los métodos que haya sido y volver a formar esos átomos que son neutros, ¿sí? Como para poder entender esto que estamos viendo y ya empezar a meternos un poquito más en lo que es la parte eléctrica y cómo vamos a hacer, si queremos hacer algún tipo de cálculo con respecto a la parte eléctrica, vamos a usar una analogía que no es eléctrica, obviamente, pero que se forma con dos tanquecitos de agua, ¿sí? El A y el B. Esos tanquecitos van a estar unidos por una manguera, por ejemplo, que los une por acá abajo, y esto amarillo que tenemos acá, imagínense que puede ser, por ejemplo, una llave de paso o una canilla, ¿sí? Que yo voy a abrir para permitir el paso o no del agua desde un tanque hacia el otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense que nosotros tenemos el tanque A que tiene agua hasta arriba y el tanque B que tiene agua con un nivel bastante menor que el tanque A. ¿Qué es lo que va a pasar acá si yo esto abro la canilla y dejo que circule el agua de un tanque al otro? ¿Qué les parece?
Sí, ¿Se va a igualar la nivel de altura del agua? Se va a igualar, bien. A ver qué otra cosa decían por ahí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, bueno. Fíjense que, bueno, efectivamente, si nosotros abrimos acá, lo que va a tratar de hacer es que el nivel del tanque A se equilibre con el nivel del tanque B. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, en vez de tener un tanque acá, en el B, tuviera la canilla? Perdón, tuviera una manguera directamente conectada. Lo que va a pasar es que va a salir el agua del tanque A y si la manguera está al nivel de la base o más abajo del tanque A, se va a vaciar el tanque A. Ahora, si yo levanto la manguera un poquito, el agua primero va a salir con una cierta fuerza, digamos. Y a medida que se va equilibrando el nivel del tanque A con la altura de la manguera, es como que esa fuerza se va a ir perdiendo. ¿Sí? Es como que va a salir agua, pero con menos intensidad. ¿Sí? ¿Se ubican? Si alguien no entiende, vuelvo atrás. No, no entendí, profe. Si nosotros, ahora olvídense que tengo el tanquecito B, ¿sí? Voy a tener el tanque A y una manguera conectada. Si yo la manguera la tengo al nivel de la base del tanque A, es decir, acá abajo, el agua va a salir y se va a vaciar el tanque A. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, si yo en vez de tenerla acá al nivel de la base, levanto la manguera un poquito, ¿sí? Sería como tener este tanque B. Lo que va a pasar es que inicialmente va a salir agua con una cierta fuerza y a medida que el tanque A se va vaciando, va a salir agua pero con menos intensidad, ¿sí? Como que va a salir más despacito. Hasta que cuando se iguale la altura a la que tengo la manguera con la altura del nivel del agua, va a dejar de salir agua porque es como que se queda el equilibrio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces eso nos da una idea de que la altura, la diferencia de altura que yo tengo entre los dos niveles, me va a influir en la velocidad con la que circula el agua, ¿sí? Entonces, esa altura es lo que yo voy a llamar después eléctricamente como un potencial, ¿sí? Es una diferencia de potencial. Bueno, quiero que se queden con esa idea ahora. Más adelante completamos un poquito la analogía esta con la parte eléctrica. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a definir algunos conceptos, ¿sí? Algunas magnitudes que se utilizan cuando hablamos de corrientes eléctricas. La corriente o intensidad, ¿sí? Es decir, que son términos que son equivalentes, es una magnitud eléctrica que se va a definir como la cantidad de cargas eléctricas que van a pasar en un determinado tiempo a través de un punto de un material conductor. ¿Sí? Esto quiere decir que, como les decía hoy, yo tengo un material conductor. Cuando hablamos de conductor es que sea conductor eléctricamente, ¿sí? Imagínense un cable, por ejemplo, un cable de cobre, con cualquiera de los cables que a ustedes se les ocurra, digamos, desde el cable del cargador del celular hasta el cable de la instalación eléctrica de su casa. Ese cable es un medio conductor. La corriente va a ser la cantidad de cargas eléctricas que pasen en un determinado tiempo, ¿sí? Eso es lo que se define como intensidad o corriente. Esa corriente yo la voy a medir con una unidad que se llama amper, ¿sí?
y la vamos a simbolizar con la letra A. Entonces, cuando ustedes vean un número que tiene una letra A, eso quiere decir que estamos hablando de X amperes. ¿Sí? Es una medida que me va a decir la corriente o intensidad que está circulando a través de un conductor. Esas corrientes van a poder ser del tipo continua o del tipo alternas o variables. Las continuas son corrientes que van a fluir, digamos, en un mismo sentido a lo largo del tiempo, ¿sí? Y las corrientes, y además no van a cambiar, digamos, no cambian su intensidad, ¿sí? Las corrientes alternas o variables van a ser corrientes que van a circular en un momento en un sentido, ¿sí? Y en otro momento posterior en otro sentido, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte es positiva, en esta parte es positiva y en esta parte es negativa. Eso yo lo veo como que fuera una carga que en un momento va en un sentido y en otro momento va en otro sentido, ¿sí? Como que va y vuelve esa carga, esa carga eléctrica, ¿sí? Entonces ahí aparece también otro concepto que es el de la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que varía, ¿sí?, en la gráfica esta, entre el semiciclo positivo y negativo, por segundo, la cantidad de veces que se da estos cambios por segundo, ¿sí? Y se va a medir la frecuencia en Hertz. ¿Sí? Seguramente lo han escuchado a esa unidad de medida. Bueno, cuando estamos hablando de intensidades, dijimos que se miden en amperes, pero puede haber múltiplos y submúltiplos de esa unidad, ¿sí? Porque si yo le digo 10 amperes, no sé si ustedes se hacen una idea de qué es, digamos, de la magnitud que tiene eso, si es un valor grande, si es chico. O sea, ustedes, por ejemplo, si yo les digo, no sé, un kilo de pan, seguramente ustedes se hacen una idea y saben si un kilo es mucho, es poco, ¿sí? Obviamente que depende para cuántas personas sea. Pero digo, uno cuando dice un kilo de pan, ustedes se hacen una idea por lo menos de qué tamaño tiene, ¿sí? Ahora, si yo les digo un amper, no sé si se hacen la idea de que si eso es un valor grande, chico, o no. No sé, ¿alguien tiene la idea? ¿Alguien me puede decir si el amper es una unidad que es grande, es chica? No sé, profe. Me acuerdo, profe. ¿Es grande? No, bueno, no hay problema. ¿El qué? Un amper sería normal. ¿Un amper qué? No te entiendo. O sea, ¿no es tan grande? Bueno, el ampere es una unidad que es relativamente grande, pero no es tan grande. Eso es cierto. Obviamente que todo depende también del contexto en el que se dé. Y ahora le voy a decir por qué. Bueno, pero vamos a tener múltiplos de esa unidad y submúltiplos. Como múltiplo, esto no significa que sean todos los múltiplos y submúltiplos, sino son los más usuales, digamos, que se pueden ver en distintos ambientes, digamos. Por ejemplo, dijimos que la unidad de medida es el amper. Como múltiplo tenemos el kiloamper, que el kiloamper significa que son 1000 amperes, ¿sí? Un kiloamper son 1000 amperes, o 10 a la 3, esto no es 103, es 10 elevado a la 3.
Esta unidad de kiloamper en realidad es una unidad muy grande, ¿sí? Entonces, si bien para arriba yo podría tener megaamperes, gigaamperes, son unidades realmente muy grandes y difícil que uno pueda ver en alguna aplicación ese tipo de múltiplos. Por eso no los agregué acá. Bueno, y yéndonos para abajo, tenemos lo que son submúltiplos, ¿sí? Y que son, por ejemplo, el miliamper, que se escribe o se representa como MA, el kiloampere es KA, y un amper, perdón, un miliamper son 0,001 amper, ¿sí? Fíjense que yo corro tres lugares la coma con respecto al amper, ¿sí? El miliamper obviamente es una unidad mucho más chica, pero van a ver que es una unidad que aparece bastante en los elementos que ustedes tienen cotidianos. Si tienen por ahí algún cargador de un celular, si lo tienen por ahí a mano, les pido por favor que se fijen en el cargador del celular. Les dice en una etiquetita abajo, al costado, en algún lugar, les dice algunas características eléctricas. Por ejemplo, lo que es la salida, si tienen por ahí. Eso va a depender obviamente del cargador. ¿Eh? Yo tengo acá. Bueno, ¿qué te dice? En la salida. La salida. A mí me dice un amper. Un amper. Bueno. Dos. Dos. Uh-huh. A mí en la salida me dice 5 voltios, 2 amperos. Ajá, exactamente. Bueno, fíjense que ahí tienen una idea, ¿sí?, de lo que es una corriente de un amper, ¿sí? Para elementos, digamos, eléctricos o electrodomésticos y demás, el amper es una unidad bastante habitual, ¿sí? Obviamente que elementos que son más grandes, que tienen motores más grandes, van a consumir más, ¿sí? Pero estamos hablando del orden de los amperes. Podrá ser 1, 2 como los cargadores, o puede ser 10 amperes como a lo mejor consume una estufa eléctrica, ¿sí? Pero bueno, yo esto como para que se den una idea. Ahora, cuando estamos hablando de otro tipo de elementos, ¿sí?, como por ejemplo corrientes que van a circular a través del cuerpo, entonces en ese caso ya vamos a estar hablando de corrientes que son mucho más chicas, ¿sí?, del orden de los miliamperes o del orden de los microamperes. ¿Mm? Esto es porque una corriente del orden de los miliamperes para el cuerpo se puede volver peligrosa, ¿sí?, dependiendo de por dónde circule. Entonces, por eso es importante, digamos, que más o menos dimensionen ustedes la unidad de medida para que se hagan una idea de qué es lo que estamos hablando y de que si puede ser algo que esté dentro de valores normales, digamos, a ver, una idea general por lo menos, o si estoy diciendo algo que puede ser totalmente fuera de lugar, ¿sí? Por ejemplo, si yo les dijera que, por decir, con un equipo que se utiliza para kinesiología, que me hace circular una corriente a través del cuerpo del paciente, que va a ser del orden de los amperes, yo ya estoy sospechando. No se escucha, profe. Profe, muteó su micrófono. A ver ahí. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, no sé cuándo dejé de hablar porque nunca me di cuenta que toqué algo.
cuando empezaste a decir algo de alguna corriente adentro del cuerpo. Bueno, vamos a ver si retomamos entonces. Bueno, yo le decía que si hacen circular alguna corriente a través del cuerpo, los valores tienen que ser muy inferiores a lo que son los amperes. Entonces, esto que les estaba diciendo recién sirve como para que ustedes tomen una magnitud de las corrientes que pueden llegar a manejar en la parte biológica, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer circular una corriente del orden de los amperes a través del cuerpo de una persona, es algo que es, les diría, prácticamente muy riesgoso, ¿sí? Entonces, esto es como para que ustedes tengan una idea de magnitudes. Bueno, y después tenemos, siguiendo con los submúltiplos, los microamperes, que son 10 a la menos 6, ¿sí? Es decir que un microamper son 0,000001 amper. Bueno, y el nano es 10 a la menos 9. ¿Sí? Estos valores, como les decía, son valores que pueden llegar a aparecer dentro del cuerpo humano. ¿Sí? Así puede ser valores, digamos, de corrientes que yo hago circular a través del cuerpo, o corrientes que el mismo cuerpo va generando por lo que veíamos anteriormente de iones que se van desplazando, ¿sí? Ustedes acuérdense que permanentemente el cuerpo tiene iones que se están moviendo a través de las células y de los tejidos, ¿sí? Que es un movimiento normal que se va dando por diferencia de concentraciones de iones o diferencias de cargas, ¿sí? Entonces, permanentemente el cuerpo tiene conducción de distintas corrientes. Esas corrientes obviamente son del orden de los micro o los nanoamperes. Bueno, otro parámetro que vamos a ver, otra magnitud relacionada con la parte eléctrica, es el voltaje. El voltaje podemos decir que es como la fuerza que va a impulsar los electrones a lo largo del conductor. Esta fuerza se va a relacionar con lo que yo les decía hoy cuando veíamos la analogía de los tanquecitos, a esa diferencia de potencial, a esa diferencia de altura que yo tenía, ¿sí? Eso es lo que se relaciona con el voltaje. La unidad en la que se va a medir el voltaje es el volt o voltio, y lo vamos a ver representado con una V corta o V. Acá también vamos a ver que vamos a tener múltiplos y submúltiplos. En lo que son los múltiplos, tenemos el kilovolt. Perdón, sí. ¿Podría repetir qué era el voltaje? O sea, ya es la fuerza con la que salen los electrones. Claro, es la fuerza que impulsa esos electrones. ¿Sí? En la analogía que le mostré de los tanquecitos, sería como la diferencia de altura entre los dos tanques, ¿sí? A medida que yo tengo mayor diferencia de altura, es como que el agua en ese caso iba a salir como con mayor fuerza, ¿sí? A medida que se van equiparando las alturas, que la diferencia de las alturas es menor, la velocidad con la que va a circular el agua es menor también, ¿sí? Eso es un poco para que se hagan la idea. Bueno, entonces les decía, tienen como múltiplo el kilovolt y como submúltiplos aparecen los milivoltios y los microvoltios, ¿sí? Las relaciones son como las que vimos para las corrientes, pero acá fíjense, vamos a volver al cargador, que es lo más a mano que seguramente tienen. Recién me decían que salida les aparece 5 volt, ¿sí? Y no sé si alguno tiene por ahí, se acuerda, sabe, cuál es la tensión que nosotros en Argentina por lo menos usamos para la alimentación eléctrica. 220. 220, es decir, 220 volt. Sí, entonces fíjense que el volt es una unidad que no es muy grande, ¿sí? No es una magnitud que sea algo, digamos, que no se ve
las cuestiones cotidianas, ¿sí? El volt es una unidad relativamente normal, digamos. Una pila, por ejemplo, tiene 1,5 volt. Una batería de esas que son rectangulares, altitas, no las baterías de los autos, sino las baterías que se compran por ahí para algunos elementos eléctricos, tienen 9 volt. Las baterías de los autos tienen 12 volt. ¿Sí? Eso, entonces fíjense que están más o menos por ahí. Y kilovoltios, por ejemplo, para que se hagan una idea, así como decíamos que la alimentación eléctrica que usamos en Argentina es 220 voltios, la distribución, que ustedes habrán visto por ahí que hay unas, como unas cajas grandes en las esquinas o en algunos lugares así medio descampados, que lo que hay ahí son transformadores. Esos transformadores traen la tensión de distribución en 13.000 voltios más o menos, ¿sí? Serían 13 kilovolt. Entonces, el kilovolt es una unidad grande, el volt es una unidad, podríamos decirle, normal, y después tenemos los submúltiplos que son el milivoltio y el microvoltio. ¿Alguien se acuerda o sabe cuál es el potencial de las membranas biológicas? Más o menos, ¿cuál era la diferencia potencial que teníamos? Menos 90 milivoltios. Ajá, menos 90 en algún tipo de células, ¿y en otro? Más 64, profe, milivoltios, ¿verdad? No, es menos. Hay en algunos menos 90, menos 100, y en algunos menos 70, menos 60 milivoltios. Menos 70. Menos 70. Bueno, menos 70, en el menos 90. Menos 70. Bueno, entonces fíjense que cuando estamos hablando de la parte biológica, ¿sí? Estamos hablando del orden de los milivolt, ¿sí? Después, bueno, variará ahí menos 70, menos 90, pero estamos hablando en ese orden, ¿sí? Eso es para que ustedes más o menos tengan una idea, les vuelvo a decir, de las magnitudes. Bueno, y el tercer parámetro que vamos a definir son lo que se denominan las resistencias o impedancias. Esto acá quiero hacerles una salvedad, que si bien les dije o resistencias o impedancias, no son estrictamente lo mismo, ¿sí? Pero vamos a ver el concepto y después para calcularlos se van a poder utilizar en forma equivalente. ¿Sí? Ahora después les explico bien por qué no son exactamente lo mismo. Si uno dice resistencia, cuando uno dice, hablando coloquialmente, habla de una resistencia, está hablando de algo que se opone a otra cosa, ¿sí? Que se opone al movimiento, algo que se opone al paso de algo, ¿sí? A la circulación. ¿Sí? Algo que ofrece una oposición. Bueno, la idea o el concepto es exactamente lo mismo en la parte eléctrica. Algo que se opone a que pase una corriente eléctrica a través de él es un elemento que ofrece una cierta resistencia. Esa resistencia se va a medir en ohms y se representa, lo van a ver representado a través de la letra griega omega. ¿Sí? La idea es básicamente esa. Cuando yo tengo un cierto valor de resistencia, va a circular una cierta corriente a través del circuito. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de resistencia? ¿Va a circular más o menos corriente? ¿Qué les parece? Menos, creo. Menos. Menos, ¿sí? O sea, si yo digo que la resistencia es algo que se opone, si pongo algo que se opone más todavía, ¿sí? La idea es que la corriente va a poder circular menos por ahí, ¿sí? Bueno, ahora vamos a retomar esa idea. De nuevo, lo que son múltiplos y submúltiplos, fíjense que acá yo no puse submúltiplos. Eso es porque la unidad de ohm, la unidad de resistencia, ya es un valor que es más bien chico, ¿sí? El ohm es una unidad chica. En general vamos a ver que
vamos a encontrar valores que son de kilo o de mega ohm. Para que se den una idea, el cuerpo, digamos, el cuerpo humano tiene resistencias en el orden de los kilo ohm. ¿Sí? Bueno, acá voy a retomar lo que les decía recién, que por qué no es lo mismo resistencia que impedancia, pero a los fines de cálculos, cuando yo tengo que hacer un cálculo, los puedo considerar como equivalentes. Cuando hablamos de resistencia, estoy hablando de un elemento que es resistivo puro. ¿Sí? Un elemento que es resistivo puro son, por ejemplo, en la parte eléctrica o electrónica, son elementos, por ejemplo, de carbono, que están formados con carbono. ¿Sí? Eso son elementos que solamente ofrecen una resistencia. Ahora, hay otros tipos de elementos que van a ofrecer una resistencia, pero que tienen un comportamiento que es un poco diferente. Por ejemplo, vamos a ver elementos que se llaman capacitancias. Esas capacitancias o capacitores lo que hacen es, cuando yo hago circular corriente a través de él, lo que va a pasar es que la corriente va a circular, pero eso lo que va a hacer también es que se va a ir acumulando corriente en ese capacitor. ¿Sí? Imagínense como que es una fuente a través de la que yo le hago pasar, circular agua, y se va llenando. ¿Sí? Una vez que se llena, deja de circular agua porque, bueno, si no se rebalsaría. ¿Sí? Imaginemos eso. Entonces, eso quiere decir que a medida que yo voy completando ese capacitor, es como que la resistencia va a ir aumentando, ¿sí? Porque me va a dejar pasar menos agua hasta que una vez que se llene, se corta el paso y no me deja circular más. ¿Sí? Entonces, esos tipos de elementos están presentes en muchos componentes, ¿sí? Y uno de los lugares donde aparecen ese tipo de elementos es el cuerpo humano, ¿sí? Yo acá no tengo, pero después cuando veamos las clases en la parte de electrocardiografía, les voy a mostrar un modelito que si lo buscan en la web lo van a encontrar también. Son modelos eléctricos de, por ejemplo, distintos tejidos o de la piel. Van a ver que en esos modelos tienen una parte que corresponde a una resistencia y otra parte que corresponde a un efecto capacitivo o un efecto de un capacitor, ¿sí? Y los dos están presentes en el cuerpo. Entonces, el efecto total va a ser un efecto que no va a ser ni resistivo ni capacitivo, sino una combinación de los dos. Y eso es lo que se denomina, o lo que da la impedancia, ¿sí? Por eso les digo que, si bien no son conceptos que sean equivalentes, son conceptos que son, digamos, similares. ¿Sí? No sé si se entendió cuál es la diferencia. Profe, yo no entendí lo que sería la impedancia. Yo tampoco. ¿Cómo? Yo no entendí lo que es la impedancia, sí. Bueno, la impedancia es una combinación de elementos resistivos con capacitivos. ¿Sí? Que cuando nosotros modelizamos eléctricamente un tejido, por ejemplo una piel o cualquier otro tipo de tejido, en ese modelo tiene una parte que corresponde a un efecto de una resistencia y otra parte que corresponde a un efecto de un capacitor. ¿Sí? Pero la piel se modeliza no por una parte o la otra, se modeliza por el conjunto, ¿sí? Por esas dos partes unidas. Entonces el efecto de esa unión de una parte resistiva con una capacitiva, es lo que se conoce como impedancia. ¿Sí? Y no resistencia, porque si esa combinación no tuviera la parte capacitiva, sería solo la resistiva y sería equivalente la resistencia con la impedancia. ¿Sí? Pero como hay un efecto capacitivo que influye también, eso es lo que se denomina a ese conjunto como impedancia, ¿sí? Que el efecto es prácticamente
o similar a lo que le decía recién, es una oposición al pasaje de una corriente. A mayor impedancia, menos corriente. A menor impedancia, mayor corriente. ¿Sí? ¿Cómo sí, es la última parte, profe? Mayor impedancia, mayor corriente, no entendí. No, al revés. A mayor impedancia va a circular menor corriente. Y a menor impedancia va a circular mayor corriente. Es lo mismo que dijimos recién, el análisis que hicimos para resistencias. Por eso arranqué explicando la resistencia, que por ahí es más fácil de ver. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. Muy bien. Entonces volvemos a esta analogía que empezamos hoy a hablar y vamos a hacerla, a completarla, para ver qué corresponde a cada uno de estos parámetros eléctricos que vimos recién. Ya dijimos que la diferencia de altura entre los niveles del tanque de agua lo que me va a dar es el potencial eléctrico, ¿sí?, o la diferencia de voltaje que voy a tener. El agua que va a circular por acá va a ser la corriente eléctrica. Y esto que yo tenía en amarillo, que dijimos que podía ser una llave de paso o una canilla que yo abro o cierro, dependiendo de la cantidad que esté abierta o cerrada, lo que va a simbolizar es la cantidad de resistencia o impedancia que yo estoy poniendo en el circuito este. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, te sigo. Bueno, ahora, estas relaciones que fuimos tratando de sacar de estas cuestiones por ahí más cotidianas, que relacionan las corrientes con las diferencias de potencial o los voltajes y las resistencias, es lo que está escrito acá y que se denomina la ley de Ohm. Esa ley de Ohm lo que hace es relacionar estas tres magnitudes, que son la corriente, el voltaje y la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de la carga que tiene conectada. Ahora vamos a ver la formulita cómo se escribe. Pero básicamente lo que dice es que si yo aplico un voltaje, ¿sí?, a un circuito, supónganse que ese voltaje está aplicado por una batería del auto de 12 volts, y yo hago circular una corriente a través de un cable y pongo en ese cable un foquito, por ejemplo, ese foquito va a ser una resistencia, va a circular una corriente. Cuando circule esa corriente, lo que voy a ver es que se enciende el foco, ¿sí?, el foquito. Ese foquito se enciende por la circulación de la corriente. Si yo abro ese circuito, va a dejar de circular una corriente. Ahora, si ese foco, yo cambio el foquito que tengo y pongo otro foquito que tiene una menor resistencia, lo que voy a ver es que, aplicando la misma tensión de 12 volts, dijimos que si bajábamos la resistencia, la intensidad, ¿cómo iba a ser? Aumentada. Va a aumentar. Entonces, al aumentar la intensidad de corriente, lo que va a pasar es que ese foquito se va a prender más fuerte, ¿sí? Con más intensidad, digamos. Lo voy a ver más brilloso, ¿sí? Entonces, esto que lo fuimos sacando así es lo que está escrito acá, como una expresado como lo que se conoce la ley de Ohm. Para que los cálculos que yo haga utilizando esta ley de Ohm sean consistentes, las unidades tienen que ser consistentes también. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente
yo la tengo que expresar en amperes, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que podíamos tener los múltiplos o submúltiplos? Bueno, yo para poder aplicar la ley de Ohm y que las unidades me den bien, yo tengo que llevar la corriente y dejarla expresada en amperes. El voltaje va a tener que estar expresado en voltios y la resistencia o la impedancia va a tener que estar expresado en ohm. ¿Sí? Eso es para que las unidades sean consistentes y no tenga problema de que yo estoy usando miliamperes y quiero que me dé volt, porque, bueno, ahí entran los conflictos. ¿Sí? Bueno, y como una ayuda para acordarse de esta ley de Ohm, ahí tienen un triangulito, donde este triangulito me da todas las relaciones que yo puedo sacar con esto que está escrito acá con palabras. ¿Sí? Eso quiere decir, esta B representa el voltaje, la I es la intensidad de corriente y la R es la resistencia. Esto significa que si yo quiero o necesito calcular el voltaje, va a ser igual al producto de la intensidad por la resistencia. ¿Sí? B, que es lo que tengo acá arriba, si quieren lo tapo, sería lo que ustedes van a calcular, es igual a la intensidad por la resistencia. Obviamente, y les vuelvo a repetir, tiene que estar expresado en amperes, en voltios y en ohmios. ¿Sí? Ahora, si lo que yo quiero calcular es la resistencia, por ejemplo, de un circuito, después vamos a ver algún ejemplo, si yo quiero calcular R, saco R de acá, y lo que me queda, ¿qué es? ¿Cómo es la relación que me queda? ¿R a qué va a ser igual? Al voltio entre intensidad. ¿Voltio? ¿Y? Intensidad. Sobre intensidad. ¿Pero qué? ¿Dividido? ¿Multiplicado? Dividido. Dividido, es decir, resistencia va a ser igual a B dividido I. ¿Mm? Y lo mismo si yo quiero calcular la intensidad de corriente, va a ser B dividido R. ¿Sí? Por eso les digo que este triangulito les ayuda a recordar esta ley de Ohm que está escrita ahí. En realidad la ley de Ohm no sirve de nada aprendérsela de memoria a lo que dice el texto acá, porque lo importante es poder relacionarla, dependiendo de lo que yo quiera o necesite calcular. Bueno, ¿se animan a hacer un ejercicio sencillo? Sí, profe. Excelente. Bueno, vamos a hacer este primer ejercicio. Yo acá abajo lo que tengo es, fíjense que es un circuito eléctrico donde esto que aparece acá abajo, que son dos barritas paralelas, pero una más larga y la otra más corta, esto es lo que representa una pila o una batería, ¿sí? Una fuente de tensión, digamos. Esto que aparece como un serruchito acá, así se representan las resistencias. Y lo que no aparece acá representado como un elemento en particular, sino que va a circular por el conductor, es esto que aparece con una flecha, que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente yo no la puedo, no hay un elemento que diga esto es la intensidad, sino que va a circular a través del conductor, que es el cable. ¿Sí? Entonces este es un circuito sencillo, cerrado, porque arranca de un lado de una parte del componente y vuelve al mismo componente, ¿sí? Es decir, que esto está cerrado, por eso circula una corriente. Si estuviera abierto, no circularía una corriente por ahí. Y bueno, el primer ejercicio, lo que les planteo ahí es que tienen que encontrar cuál es la corriente que circula en un circuito cuando la resistencia es de 2 ohms y la tensión, es decir, el voltaje, es de 4 volts. ¿Sí? Entonces,
Lo que yo quiero calcular es la intensidad de corriente. ¿Cómo la voy a calcular? ¿Sería 2? ¿Cuál sería la formulita primero que voy a usar? Sería voltio dividido por la resistencia. Exactamente. Vol dividido resistencia. Eso me da 4 volts dividido 2 ohms. Claro. ¿Dos qué? Caramelos, papas. Amper. 2 amperes, ¿sí? Siempre acuérdense, y más ustedes que van a ser médicos, siempre tienen que tener en cuenta cuál es, o sea, además del número, cuál es la unidad en la que están trabajando. Ustedes el día de mañana van a recetar medicamentos a sus pacientes y no le van a poner, o sea, no es lo mismo ponerle 2 gramos de paracetamol en la indicación a decirle 2 miligramos de, no sé, otra droga, ¿sí? Entonces, siempre es importante que ustedes pongan el número y la unidad en la que trabajan. Y eso sirve para la parte médica, para la parte biológica, para la parte eléctrica, ¿sí? Siempre es importante, y se los remarco y se los voy a remarcar a lo largo de todo el cursado, que además del número pongan en qué unidad están. Si no, es imposible saber de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, ¿alguno tuvo algún problema ahí con el cálculo ese? Este era sencillo. ¿Vamos hasta ahí? Vamos al siguiente ejemplo, al siguiente ejercicio. Ahora, en este caso, lo que tienen que encontrar es cuál es la tensión aplicada, es decir, el voltaje, a un circuito cuando tiene una resistencia que tiene un valor de 2 ohms y la corriente que va a circular es de 4 miliamperes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a calcular ustedes? Sería 2 ohms. El voltaje. El voltaje dijimos que era, ¿cómo se calculaba? Intensidad por resistencia. Exactamente, intensidad por resistencia. Muy bien. Bueno, vamos a calcularlo entonces. Pero los miliamperes, ¿no hay que pasarlo a amperes? Bueno. ¿O se calcula así nomás? ¿Qué dijimos? Para aplicar la ley de Ohm, ¿cómo tenían que estar las unidades? Amperes. Claro, por eso. Ajá, bueno. Sería 0,0001. 2 por eso. Son 4 miliamperes. Ah, sí. Bueno, ¿cuánto les da? 8000 amperes. 8000 amperes. ¿Qué es lo que teníamos que calcular? Voltio. No sé, a mí me dio 0,008 voltios, pero no sé si está bien. A mí igual, tampoco sé. A mí igual. Bueno. ¿Alguien que le haya dado algo distinto? 8 milivoltios, profe. 8 milivoltios, eso es lo que me están diciendo. No sé si alguien le dio algo distinto. ¿Dónde quedaría la transformación de 4 miliamper a ampere? 0,004 amperes. Ajá. Y eso se multiplicaba por 2, ¿cierto? Sí.
Bueno, exactamente. Son, ustedes tuvieron que pasar el miliamper a amper. Acuérdense que el miliamper es un submúltiplo, por lo tanto es un valor más chiquito que el amper. Por eso les da 0,004 amperes, que es igual a 4 miliamper. Y cuando hacen el producto les da 0,008 voltios o 8 milivoltios. ¿Sí? ¿Vamos? Profe, ¿puedes decir cuánto es que tendría que dar de vuelta? El resultado es 0,008 voltios o lo que es lo mismo, es decir, 8 milivoltios. Gracias. Bueno. Pero no entendí una cosa. Si un amper equivale a 0,001 miliamperes. No, al revés. Un miliamper son 0,001 amper. Ahí entendí, ahora sí. Ahora sí. Acordate, por eso le decía, el miliamper o el mili es más chico que la unidad. Bueno, bien, vamos a seguir. Bueno, otro concepto que aparece relacionado con todo esto es el de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica está digamos, asociada a otra ley, así como la que vimos recién de Ohm, a la ley de Watt, donde me dice que la potencia eléctrica es la relación del paso de la energía de un flujo por unidad de tiempo. Esto quiere decir que es la cantidad de energía que se entrega o se absorbe en un elemento en un tiempo, en un cierto tiempo determinado. Esta cantidad de energía, esta cantidad de potencia, se va a medir en vatios o watts. Y generalmente lo van a ver representado con una W. Así es como se dimensiona. El término de potencia, ustedes seguramente lo han usado mucho y lo tienen tal vez más incorporado que los otros que estuvimos viendo anteriormente. Porque cuando uno habla de algo que tiene más potencia, ¿a qué se refiere? Supónganse, no sé, un equipo de música, un parlante, un auricular que tiene más potencia. ¿Cómo lo ven ustedes? Que llega más lejos. Puede ser. Pero supónganse que es un auricular. Un auricular de más potencia, ¿qué les da? Que se escucha más alto. Que se escucha así como más fuerte. Una mayor cantidad de energía. Claro. Exactamente. Cuando tiene mayor potencia es porque, obviamente, está entregando, en ese caso, mayor energía. Por eso, si escuchamos un parlante que tiene mucha potencia, usted le retumba el auto, la casa, lo que sea. ¿Sí? A diferencia de otro por ahí de menor energía que tal vez se escucha bien, pero no con esa fuerza, ¿sí? Entonces, un poco esa es la idea de potencia eléctrica. La potencia es como esa energía, digamos, que entrega o que consume un equipo en un cierto tiempo, ¿sí? La forma en que la vamos, o la relación, digamos, que se utiliza para el cálculo es que la potencia va a ser igual al producto de el voltaje por la intensidad. ¿Sí? Acá de nuevo les remarco el tema de las unidades.
El voltaje va a tener que estar expresado en voltios y la intensidad en amperes para que la potencia esté expresada en vatios. ¿Sí? Acá también van a aparecer los múltiplos y submúltiplos del vatio. ¿Sí? Pero bueno, al igual que son, es lo mismo como vimos en, para las otras magnitudes. Bueno, este es un ejercicio, no me voy a detener ahora, porque si no nos vamos a llegar a terminar. Después cualquier cosa se los puedo explicar. Bueno, uno de los efectos que va a provocar esa absorción de energía que se produce por la potencia que decíamos recién en los distintos elementos es la transformación de esa energía en calor, por ejemplo. Y eso se conoce como efecto Joule. Es decir, esa transformación de la potencia que consume un determinado elemento y se transforma en calor, eso se conoce como efecto Joule. Ejemplos, ahí tienen algunos ejemplos citados de donde se aprovecha ese efecto Joule, por ejemplo, en un horno eléctrico, ¿sí? O en una cocina eléctrica, ustedes lo que, o mejor dicho, lo que hace la cocina es hacer circular una corriente a través de una resistencia, que son esas generalmente arrollamientos metálicos o como un tubo, que es lo que se pone rojo, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que pasa, lo que hace? Una vez que circula la corriente por ahí, ustedes se arriman la mano, van a ver que está caliente, ¿sí? Ese calor se genera justamente por el pasaje de la corriente y por el efecto Joule, de la transformación de la energía o de la potencia de ese elemento y lo está convirtiendo en calor. Bueno, lo mismo pasa con las tostadoras, con las pavas eléctricas, con las planchas, ¿sí? Son todos elementos que yo hago circular una corriente y genera un calor. Bueno, acá tenemos algún ejemplo. De cómo podría ser implementado esto, que es lo que un poco lo que les estaba diciendo recién. Bueno, esto, perdón. Esto sería cómo calcular la cantidad de energía calorífica, digamos, que se va a producir por efecto Joule. Pero bueno, no me quiero detener en esto, tampoco es lo importante que ustedes se centren en saber cómo calcular cantidad de energía calorífica. Sí es importante que sepan calcular potencia y lo que vimos de la ley de Ohm. Esta fórmula que estamos viendo acá de la ley de Joule surge de relacionar la ley de Watt con la ley de Ohm, ¿sí? Y permite encontrar cuál es la potencia que disipa un equipo eléctrico. No nos vamos a detener mucho en esto. Aplicaciones, como les comentaba recién, esto es lo que les decía, cuando ustedes hacen esto que ustedes ven acá en la imagen, es una resistencia eléctrica, ¿sí? Que fíjense que cuando pasa una corriente por ahí, esto se pone rojo, lo habrán visto en, bueno, en alguno de los ejemplos que les decía anteriormente. Obviamente, ahí cuando arriman la mano, van a ver que se está generando calor de verdad. Esto, como les decía, es un efecto deseado, ¿sí? Algo que yo quiero generar, que yo quiero, que yo busco, ¿sí? Cuando necesito generar calor para algo, es un efecto deseado. Pero también este mismo efecto se da algunas veces y es un efecto indeseado. Como por ejemplo, ustedes, por ahí los que han desarmado alguna vez una computadora o han visto adentro, ven que donde tienen esto que vemos acá en la imagen,
de los obreros trabajando, eso que está ahí es donde va el microprocesador de la computadora. Y habrán visto que arriba de ese microprocesador tienen como unas chapas así acanaladas, similares a estas que se ven acá atrás, que bueno, no se ven mucho porque están como desenfocadas, que son disipadores. Esto es porque se genera en este componente bastante calor y hace falta poder disiparlo, sacarlo ese calor, porque si no termina quemando los componentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, el calentamiento es un efecto indeseado. Como también puede ser un efecto indeseado si yo estoy haciendo circular una corriente a través de un paciente y por una mala técnica, por una mala disposición de los elementos, termino generando un calor excesivo que puede llegar a quemarlo al paciente. Un ejemplo de esto puede ser, que no sé si habrán visto o si saben lo que es un electrobisturí. ¿Saben lo que es? Sí, profe. Sí. Sí, bueno, profe. A ver, ¿alguno de los que sabe? Que nos comente más o menos si han visto algún electrobisturí, cómo está formado, la parte exterior por lo menos, y para qué sirve. ¿Alguien que nos pueda decir? ¿O para qué sirve por lo menos? Por lo que yo entendí del electrobisturí, es tipo un bisturí que una corriente eléctrica pasa tan fuerte ahí, genera calor suficiente para cortar tejido. ¿Eso? Ajá. Bueno, ¿y cómo? ¿Alguien vio alguna vez un electrobisturí? ¿Cómo se lo conecta al paciente? ¿Cómo se lo utiliza? El año pasado en anatomía tuve una oportunidad de ver un video de una cirugía utilizando electrobisturí. Bueno, entonces habrán visto que tienen lo que tiene el cirujano en la mano, ¿sí? Que es la pinza que utiliza para hacer el corte y bueno, también permite hacer coagulación. Y por el otro lado tiene un electrodo que es como una plancha metálica, un cuadrado metálico que está unido con un cable al equipo. Y esa plancha, ¿la vieron dónde va? No, profe, yo no lo vi. ¿No? Bueno, esa plancha, que les digo que es una plancha metálica o a veces puede llegar a ser un parche que se pega en el paciente, generalmente se lo pone en una parte donde tengan algún músculo grande, que tengan buena superficie, que si el paciente está boca arriba, se lo pone generalmente en la espalda o en el glúteo. Y lo que va a hacer es que va a circular, cuando usen el electrobisturí, va a circular una corriente de la punta, de la pinza o del lápiz de electrobisturí, va a pasar por el paciente y va a retornar por esa plancha que yo les digo que se conecta a un músculo del paciente, ¿sí? Un músculo grande, ¿sí? Entonces ustedes están haciendo, en ese caso, circular una corriente a través del paciente desde la punta del electrobisturí hasta la plancha y vuelve al equipo, ¿sí? Entonces, ahí lo que están haciendo es generar una circulación de corriente. Esa circulación de corriente va a generar calor por efecto Joule. Y si ese calor es excesivo, que se puede dar por diversos motivos, ¿sí? Generalmente es por una mala aplicación de la técnica, porque la plancha esa que les digo está haciendo mal contacto con el paciente y en vez de apoyar toda su superficie, apoya una pequeña parte, pueden provocar un calentamiento excesivo y quemarlo al paciente, ¿sí? Entonces, por eso es importante, digamos, de que esto que acá lo vemos como una cuestión más eléctrica o electrónica, tiene aplicaciones directas sobre la parte biológica, que es lo que van a trabajar ustedes, ¿sí? Entonces, es importante saber que la circulación de corriente a través de un conductor, que puede ser un cable o puede ser un paciente, va a generar ciertos efectos y algunos efectos pueden ser no deseados, ¿sí? Entonces,
Eso, por eso hay que tener cuidado también de tener una buena aplicación de cuando hago circular corriente a través de un paciente, porque una mala aplicación puede generar un daño al paciente que puede ser una quemadura o puede ser algo peor, ¿sí? Profe, entonces en síntesis el efecto Joule es el calor producido por la circulación de corriente en un circuito cerrado. Claro, exactamente, la generación de calor. Bueno, diversos efectos de la corriente, no me detengo acá, esto se los dejo igualmente. Sí, vamos a ver un poquito esta parte de los efectos de la corriente eléctrica, que es lo que les estaba comentando recién. La corriente eléctrica, cuando circula a través de una persona, a través de un paciente, puede constituir un accidente eléctrico, ¿sí? Puede ser que circule la corriente porque es un tratamiento, que es algo que yo quiero hacer, que quiero aplicar, o puede ser que sea un accidente. Cuando hablamos de accidentes eléctricos, hay de dos tipos. Los accidentes directos, que son provocados por un daño que provoca esa circulación de la corriente a través del cuerpo, que pueden ser que se provoque una fibrilación ventricular y que provoque un paro cardíaco. Puede ser una asfixia y provoque un paro respiratorio. O puede ser, por ejemplo, una tetanización muscular. ¿Sí? Esos son efectos directos porque son provocados por la corriente que circula a través del cuerpo. Y hay otro tipo de accidentes eléctricos que se llaman indirectos, que en realidad no son provocados exactamente por el pasaje de la corriente eléctrica, sino indirectamente, ¿sí? Bueno, que son estos que se determinan acá, ¿sí? Por ejemplo, si hay un arc, se provoca un shock eléctrico, muchas veces eso provoca que la persona se caiga porque tiene el reflejo, por ejemplo, de sacar la mano o de sacar el pie cuando siente una corriente eléctrica, y eso le puede provocar un accidente o una quemadura por un arco que eléctrico que se genere, ¿sí? Dentro de los factores que van a intervenir cuando hay un riesgo de electrocución, son varios. Por un lado, es la intensidad de la corriente que va a circular, ¿sí? No es lo mismo que circule, como veíamos hoy, que les decía, un miliampere a que circule un ampere a través de una persona, ¿sí? El efecto que va a provocar es totalmente distinto. Otro de los factores que va a intervenir es la resistencia eléctrica del cuerpo, ¿sí? La resistencia o impedancia. Esto ahora vamos a ver un grafiquito más adelante que va a estar relacionado con la resistencia eléctrica. Cuanta mayor resistencia eléctrica tenga, obviamente tengo menor riesgo porque va a circular una menor cantidad de corriente, ¿sí? Eso es lo que vimos por la ley de Ohm. Y cuando menor sea la resistencia, obviamente que el riesgo es mayor. Esto, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, ustedes pueden hacer una cardioversión, ¿sí? o un desfibrilador, digamos, una desfibrilación de una persona, de un paciente. ¿Qué hacen? Ustedes le aplican a través de un equipo, que es un desfibrilador, una cierta corriente que le hacen circular al paciente y para eso utilizan dos paletas, ¿sí? Esas paletas se la apoyan en el pecho del paciente y le hacen la descarga eléctrica, ¿sí? Ahí va a circular una gran corriente eléctrica. Ahora, eso mismo se puede hacer si ustedes estuvieran operando a un paciente a corazón abierto y se lo aplican, en vez de a través del cuerpo, lo aplican directamente en el corazón. Ahora, esa corriente que le van a aplicar directamente al corazón, como la resistencia es mucho menor, porque están directamente sobre el corazón, la corriente también tiene que ser menor, porque si no le pueden provocar un daño a la persona, ¿sí? Ese es un ejemplo de esto que varía de acuerdo a la resistencia eléctrica que tenga el cuerpo en ese momento, ¿sí? El voltaje también es un factor que va a hacer que dependa
que hace a mayor o menor riesgo. Ustedes seguramente habrán tocado una pila, los dos extremos de una pila, y no les pasó nada, no sintieron nada, ni un cosquilleo ni nada. Ahora, si ustedes tocan, por ejemplo, meten los dedos en el enchufe eléctrico, ahí sí van a sentir algo, ¿sí? Entonces, en uno tengo 1,5 volt en la pila o en el cargador del celular que tengo 5 volt y en el otro tengo 220 volt. Entonces, ahí vemos que esa diferencia, por más que estoy en el orden de los voltios, sí hace al riesgo, aumentar el riesgo de electrocución. Otro tipo de factor es si es una corriente alterna o continua. Generalmente, las alternas, es decir, que tienen una cierta frecuencia, tienen mayor riesgo de electrocución a las continuas. ¿Cómo? No sé si alguien habló. Bueno, sigo. La frecuencia que tiene esa corriente también es un parámetro que influye en el riesgo de electrocución. No nos detenemos mucho en eso. El tiempo de contacto no es lo mismo que yo haga un toque fugaz, digamos, de un cable o de un equipo eléctrico a que yo permanezca más tiempo conectado, ¿sí? Entonces, eso es fundamental también para, como factor del riesgo de electrocución. Y lo otro que está relacionado con la resistencia eléctrica del cuerpo humano es el recorrido de la corriente a través del cuerpo, ¿sí? En esta tablita hay un resumen de cuáles son los efectos que tiene la corriente eléctrica sobre el cuerpo. Fíjense que acá está, es la intensidad de corriente expresada en miliamperes, ¿sí? Presten atención acá a la unidad, que es del orden de los miliamperes. Esto que dice CC es corriente continua, es decir, una corriente que no cambia de sentido. Y esto que tengo a la derecha es una corriente alterna de 50 Hz. 50 Hz es lo que tiene la tensión o la corriente que usamos en Argentina, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que es 220 volt de corriente alterna con una frecuencia de 50 Hz? ¿Sí? Entonces, fíjense, y después además hace una distinción entre que si es hombre o mujer, porque cambia los valores umbrales, digamos, de las corrientes. Por ejemplo, fíjense que cuando yo empiezo a percibir el pasaje de la corriente, esto puede ser por un cosquilleo, digamos, que sienta. El umbral de percepción es, si hablamos de corrientes continuas, estamos hablando para los hombres de 5 mA y para las mujeres de 3,5. Es como que las mujeres a un valor menor ya empiezan a sentir algún efecto. Ahora, fíjense que cuando hablamos de corrientes alternas, ese valor es menor, ¿sí? Esto quiere decir que yo, en un hombre con una corriente continua, necesito 5 mA para que circule y se dé y sienta algo. Ahora, si es una corriente alterna, necesito 1 mA. Con 1 mA ya empiezo a sentir que hay una corriente, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, algo que sería más grave, que es un principio de fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular puede llegar a desencadenar la muerte. Entonces es un valor importante. Fíjense que para los hombres, en el caso de corriente continua, es 200 mA. Pero en el caso de corriente alterna, ese valor baja a 50 para los hombres y a 35 para las mujeres, ¿sí? Estamos hablando de miliamperes. Entonces, fíjense que son corrientes muy bajitas que pueden llegar a provocar una fibrilación ventricular. Y bueno, y después tienen el resto de los efectos, ¿sí? Bueno, esto es otro cuadrito similar al anterior, expresado de otra forma. En esta gráfica relaciona el tiempo de exposición con la intensidad de la corriente.
Fíjense que para el umbral de percepción, con una intensidad de 0,5 mA o menor de 0,5 mA, yo podría tener un tiempo bastante alto y no percibirlo. Pero a medida que aumento la intensidad, por ejemplo, fíjense que estoy acá en esta gráfica, esta parte que es el umbral de no soltar. Eso es cuando se produce la tetanización. Cuando ustedes tocan un conductor con la mano, hay distintos efectos, lo empiezan a sentir. Si siguen tocándolo, cuando llega a un cierto valor, llegan al umbral de no soltar. ¿Qué es lo que pasa? Se contraen los músculos, se tetanizan, y entonces lo que pasa ahí es que no puedo soltar el cable, ¿sí? Como que queda agarrado, si es con la mano, ¿no? Por eso generalmente cuando alguien toca un cable que no sabe si tiene o no corriente, lo toca con la palma de la mano, ¿sí? Perdón, con el dorso de la mano, no con la palma, para evitar ese riesgo. Bueno, y acá tienen distintos valores de la curva cuando llegan al umbral de fibrilación y demás. Fíjense que para un tiempo de exposición bajo, el umbral de no soltar está en 200 mA. Si yo aumento el tiempo que tengo sostenido ese cable, por ejemplo, conductor, supónganse para 200, el valor de intensidad de corriente que ya me hace llegar al umbral anda por los 50 mA. Fíjense cómo baja y cómo cambia. Bueno, y esto es un poco lo que les decía de que esto es el gráfico, obviamente que estos son valores estimados, ¿no? No significa que sean exactos ni matemáticos, pero fíjense que dependiendo del recorrido que haga la corriente eléctrica a través del cuerpo, es la resistencia o la impedancia que vamos a tener, ¿sí? Fíjense que si yo toco un conductor entre las dos manos, tengo 460 ohms más 80 más 460. ¿Cuánto da eso? Mil ohms o un kilo ohm. Entonces, la impedancia entre las dos manos aproximadamente es un kilo ohm, ¿sí? Entonces, fíjense que dijimos que si aumentaba la resistencia o la impedancia, la corriente iba a ser menor. Entonces, fíjense que si yo toco entre las dos manos, tengo 1000 ohms. Ahora, si toco, por ejemplo, entre la mano derecha y el pie izquierdo, la impedancia va a ser mucho mayor, ¿sí? Y si aumenta la impedancia, la corriente que va a circular va a ser menor. Entonces, tal vez el efecto que yo tenga, si la corriente me circula entre los dos brazos, sea más perjudicial a que si toco el mismo conductor con una mano y la otra pierna, ¿sí? Que si la corriente me circula por acá, ¿sí? Eso es por el recorrido que sigue y por la impedancia que tengo. Obviamente que cuando la corriente circula a través del corazón, tengo mucho más riesgo de provocar una fibrilación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso también influye por dónde va a circular la corriente, ¿sí? Y los valores, que era lo que decíamos recién, ¿sí? Bueno, acá algunos valores relacionados con lo que estábamos charlando recién. Esto se los dejo igualmente. Bueno, esto es un poco la impedancia del cuerpo frente a la corriente alterna, ¿sí? Corriente de 50 o 60 Hz. Trayectoria de mano a mano en piel seca. Y acá les da, por ejemplo, para la tensión de contacto, sería la tensión que tengo entre las dos manos. Supónganse que tengo 220 volts, que sería si yo estoy tocando dos cables que están conectados a la tensión de la red. La impedancia del cuerpo, en el 95% de las personas, es de
2125 ohms, ¿sí? Aproximadamente 2 kilo ohms. Para ese caso que estamos viendo, ¿no? Uy, perdón. Bueno, son algunos valores como para que tengan más que nada referencia. Bueno, y esto es importante, vamos a ver si en estos minutitos que nos quedan se los puedo explicar. Como estamos diciendo que el efecto, que cuando circula una corriente a través del cuerpo va a generar algo, que ese algo que genera puede ser un efecto deseado o indeseado. Si es el efecto deseado, bueno, perfecto, es lo que estoy buscando, tendré que tener los cuidados correspondientes, pero es lo que busco. Ahora, cuando el efecto es indeseado, yo tengo que tener algunos elementos que puedan protegerme para que no pase ese efecto indeseado. Un efecto indeseado puede ser, por ejemplo, el que el electrobisturí que ustedes van a usar tenga un cable pelado y entonces quede ese cable tocando la carcasa del electrobisturí. ¿Sí? Ustedes van, tocan el electrobisturí y van a estar ustedes conectados a 220, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un efecto totalmente indeseado. Entonces, y son efectos que yo tengo que tratar de evitar, y para evitarlos vienen lo que se llaman elementos de protección. El primer elemento de protección que tienen todos los equipos eléctricos es la puesta a tierra. La puesta a tierra, ustedes la van a ver en los tomas, que tienen tres patas, que hay dos que están inclinadas y una que está recta. Esa pata recta, si ustedes se fijan, es más larga que las otras dos. Y es más larga porque tiene un sentido. Esa es la pata que va conectada a tierra. Y a esa tierra se conectan todas las carcasas de los equipos. ¿Para qué? Porque si hay un cable que se cortó por algo y queda tocando la carcasa del equipo, cuando yo conecto ese equipo a la red eléctrica, va a quedar conectado a través de la puesta a tierra y se deriva a la tierra de la instalación eléctrica, ¿sí? Entonces me protege a mí para que si yo voy a tocar, no me haga o minimice el daño, digamos, al que pueda estar expuesto, ¿sí? Por eso es fundamental que no corten la puesta a tierra poniendo adaptadores o no conectando la puesta a tierra de los equipos o de las instalaciones. Otro de los elementos de protección son estos que aparecen acá, que son los disyuntores. Estos los habrán visto en las instalaciones eléctricas. Los van a distinguir porque tienen un botoncito, como ven ahí, que está acá arriba, que es un botoncito de prueba, que sirve para justamente probar el equipo y ver que esté funcionando. Estos disyuntores se utilizan para proteger a la persona, ¿sí?, al operador del equipo. Porque si falló la puesta a tierra y yo toco el equipo, ¿sí?, y yo quedo conectado a la tensión de alimentación, el disyuntor lo que hace es salta y corta la energía, ¿sí? Entonces va a proteger al operador o a la persona. Y por profe, último, esto, sí. Le hago una consulta. Yo estaba haciendo un trabajo de electricidad y no, toqué un cable o dos cables y me agarró la corriente y no me soltó, digamos, quedé agarrado al cable, me solté porque justo me caí para atrás, digamos, pero no saltó el disyuntor. Eso me sorprendió. Bueno, y ahí puede ser que lo que esté fallando es que el disyuntor esté mal o que no lo tenga. Ah. Porque si la instalación tuviera disyuntor, a lo sumo vos tendrías que haber sentido un cosquilleo o algo y salta el disyuntor. Justamente. Claro. Lo que pasa es que muchas veces se lo anula el disyuntor para que no salte. Y bueno, el efecto que se provoca ahí es que me quedo sin protección, justamente para lo que te pasó a vos. Entonces hay que revisar la instalación. Puede ser que no esté, que esté anulado, o a veces los disyuntores fallan, por eso que tiene el botoncito de prueba y hay que probarlo eso a cierto tiempo para ver que esté funcionando. Porque si cuando tengo que usarlo no funciona porque cualquier motivo, digamos, se rompió, bueno, ahí tenemos el problema.
Claro, gracias. Bueno, por nada. Bueno, y el último elemento de protección que vamos a ver son estas llaves. Fíjense que son parecidas a los disyuntores que veíamos recién, pero no tienen el botoncito de prueba, ¿sí? Estas llaves, que se llaman térmicas o termomagnéticas, en realidad se utilizan para proteger la instalación eléctrica, ¿sí? Esto sirve para que el cable de la instalación eléctrica está calculado para que por el cable circule una cierta cantidad de corriente. Porque si circula una corriente mayor, por el efecto Joule, se va a calentar el cable. ¿Y qué va a pasar? Que se va a derretir la vaina que trae el cable, que es un plástico. Y si se derrite, puede ser que se toquen con el caño, la cañería por donde va el cable, o que se toquen dos cables. Y eso puede llegar a provocar un incendio, como un montón de veces pasa en distintos lugares. Entonces, para evitar eso, hay un cálculo, digamos, que se hace, que dependiendo del diámetro que tiene el cable, cuánta corriente puede circular. Entonces, supónganse que está preparado para 20 amperes. Entonces, yo la protección que le voy a poner a esa instalación es para que no llegue a 20 amperes, porque cuando llegó a 20 es el límite. Entonces pondré una llave termomagnética, por ejemplo, de 16. Que puedan circular 16, si yo sobrepaso los 16, lo que va a pasar es que se corta la térmica esta y salta, ¿sí? Porque hay un sobreconsumo, pero es para evitar que se queme la instalación y provoque un accidente que puede ser un incendio, ¿sí? Entonces, el disyuntor que vimos antes va a proteger a la persona de un accidente. Y la llave termomagnética, que es esta que tenemos acá, va a proteger a la instalación eléctrica para que no se provoque otro tipo de accidente que puede ser un incendio. ¿Sí? Son las diferencias. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que hayan entendido. No sé si alguien tiene alguna consulta que quieran hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, que quieran hacer? No, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Recuerden que mañana vamos a tener una clase que va a ser cortita, ¿sí? Esa clase es a las 7:30. ¿A las 6:30? Perdón, 6:30, sí. Es de una hora. ¿Cómo? Chao, profe, nos vemos.